jueves, el día de estrenos, Cines Gran Rex está de remate. 40% de descuento en todas sus salas. Sala 3D, 30 pesos. Sala tradicional, 25 pesos. Los jueves, día de estrenos, con el 40% de descuento. Cines Gran Rex, la escalera hacia tus sueños. Bueno, y llegó otro jueves, realmente muy contentos nosotros con el Flecha. Así es. Para poder presentarles lo mejor del cine, los estrenos, los videos, los actores, directores. Todo, detrás de cámaras, todo lo que ofrece el Pochoclo. De las grandes películas. Así es, amigo, ¿todo bien? Y los entretenimientos para que ustedes sigan disfrutando de todos los estrenos que van llegando a la República Argentina, también en este 2014. Bueno, bien, sí, con ganas de ver qué hay. Y de pasar un fin de semana largo, ¿no? Porque muy buenas películas para disfrutar este feriado extenso. Qué marzo este, ¿no? Sí, bastante, bastante. Para nosotros, bárbaro, para los exhibidores de cine, para el turismo para todo y todo lo que lo es demás. Entretenimiento. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con el primer entretenimiento de la semana. Se trata de una película basada en un popular personaje creado por Edgar Rice Burroughs. Burroughs, el inglés que concibió alguna vez que dicen, sí, por lo menos comentan, ajá, de que fue un hecho, digamos, el hecho de perderse en la selva fue real. Sí. Una familia amigo de él, sí, amigos de él, que se perdió en la selva, ajá, y de ahí surgió un poco esta leyenda del niño que lo querían los monos, ajá, que bueno, después lo conocemos como Tarzán, que prácticamente manejaba grandes manadas de animales. Claro. Sí, bueno, toda la historia que conocemos. Y además pertenecía a una prestigiosa familia inglesa, sí, no, los era Greystock. Sí, sí. Y bueno, y esta película en 3D, que no es la versión de Disney que vimos hace muchos años atrás, sino una versión completamente nueva, que se toma ciertas libertades y que en cierta forma transcurre en esta época contemporánea, partiendo, digamos, desde ese accidente que sufre la familia, el niño que queda huérfano en la selva, que es criado por simios, chimpancé, sí, que se transforma prácticamente en un rey, y de pronto esa familia que había quedado, su otra familia política, que lo busca, que lo encuentra, pero también hay intereses económicos detrás de esa corporación que maneja la familia Greystock. Dentro de las tantas películas que, sí, se han hecho con la historia esta de Tarzán, sí, hay una donde Tarzán también vive la época actual, sí, en ese momento que se hizo la película, uh-huh, lo trasladan a Londres, le ponen un traje, todo, ¿te acordás de la película? Claro, bueno, claro, claro, claro. Muy loca, por y también, por supuesto, hubo una versión muy buena del año 84 llamada Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los simios, que presentó en sociedad este gran actor que fue Christophe Lambert. Ahora yo te digo, yo me quedo con el Johnny Buchmuller, el gran nadador, claro, además campeón, creo que fue un campeón olímpico, me parece, sí, 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 de natación, que era el grandote en blanco y negro que de conocimos. De los seriales, de las grandes series, claro, y después de las películas que se hicieron a finales de los años 60, comienzos de los 70. Así que bueno, estreno de la semana con un 3D realmente maravilloso para disfrutar con toda la familia, Tarzán. Nada más y nada menos que el personaje más popular de todos los tiempos. Morimar Express enseña con clase. Narín para aprender en clase con todas las prendas del colegio. Morimar Express a clase con clase. Pedí la tarjeta de descuento y al colegio. Los chicos
todos con Narim y Moribar Express y Tusengó 245. Bueno, vamos a empezar a jugar. Queremos que jueguen, que puedan participar de la trivia como todas las semanas. Nos escriben a Facebook, nos escriben a Twitter, por mensaje privado. Entiendan, mensaje privado, MP. Sí, porque si no, no participan. Ah, sí. Y van a ganar los pasaportes del complejo Gran Rex, Avenida General Paz 174. O si están cerca, eso también lo pueden decir, sí, del Dinosaurio Mall en Alto Verde o Ruta 20. Nos tienen que decir cómo se llamó esta película, una producción del año 1984, la versión femenina de Tarzán. Ella fue un ex ángel de Charlie que venía de protagonizar una película llamada Invasión Junk, bellísima, una película que en su momento fue muy popular, muy taquillera, un filme que con los años se transformó en un clásico, prácticamente de cine B. No voy a decir el nombre de la actriz, pero realmente es una película que uno la ve muchas veces y admira la belleza física, claro, de esa y mujer. Apenas ya lo están viendo al costado nuestro, sí, recordando esta película, se van a acordar del nombre, el nombre de la actriz y por supuesto, sí, la versión femenina de ese héroe de la selva. Así es, ¿cómo se llamó esta película en la Argentina? El nombre de la película y completo, como se la conoció en nuestro país. Bueno, así que bueno, comiencen a escribirnos, tienen tiempo hasta luego al mediodía, a Twitter o a Facebook, y por supuesto reiteramos por mensaje privado, porque si lo hacen directamente, sí, en el muro, son nada. No va. Y además hago una aclaración muy rápida, hay algunos que ponen cualquier nombre al propósito, para que copien, claro, y lamentablemente son descalificados, así que bueno, listo. Se descalifican el que lo escribió y el que otro lo copian. Por supuesto. Bueno, amigo, hacemos un pequeño corte y después volvemos con mucho, mucho más. Tenemos video hoy, ¿no? Tenemos hoy video, amigo. Así que bueno, ya volvemos para el Pochoclo, como siempre, por Tele 8, aquí en el centro del país. Viví estos beneficios de película. De jueves a martes, comprando dos o más entradas en cines 2D y 3D con tarjeta Dinosaurio, tenés 50% de descuento hasta tres cuotas sin interés. Solo con tarjeta Dinosaurio Mastercard o Visa. Agrandá tu mundo.